a casi 6 meses de la gran fiesta por los 50 años de fundación del Movimiento Misionero Mundial. Los preparativos para el Congreso de Aniversario a realizarse en Panamá avanzan. El responsable de la organización de este evento, Reverendo José Soto, dio algunos alcances respecto a este tema. Serán vuelos charter exclusivos para los hermanos de la obra del movimiento. Y serán, esperamos, porque ese detalle todavía no nos lo han comunicado, aunque le insistimos, pero él nos explicó que hay que hacer una serie de cálculos, hay que ver los itinerarios y compromisos que ellos tienen. Lo que sí nos aseguró es que de aquí a mayo ellos pueden configurar su itinerario para que coincida bien con esta transportación de un grupo extraordinario de personas que no estaba en el itinerario de ellos, pero que como hay tiempo suficiente de aquí a mayo, ellos podrán hacerlo e incluirnos a nosotros. ¡Gloria al Señor! El también oficial internacional remarcó que el gobierno panameño está apoyando la organización de esta actividad, ya que se está coordinando las facilidades de viaje de los hermanos con alguna aerolínea que realice vuelos directos a Panamá. La pregunta básica que le hicimos fue: ¿hay disponibilidad de ustedes para poder manejar un número de 2 o 3 mil personas desde Lima hasta Panamá? Y el hombre dijo: no hay problema por eso. Nosotros tenemos capacidad. De hecho, puso a disposición 3 aviones con capacidad los 3 para unas 700 personas que pueden hacer 2 o 3 viajes en un día y 2 o 3 viajes el otro día, y en 2 días poner todos esos hermanos en la ciudad de Panamá para gozarnos juntos en este gran congreso. Del Perú se estima que 3.000 hermanos estarán presentes en la fiesta de aniversario del Movimiento Misionero Mundial por sus 50 años. También se remarcó que los costos de hospedaje y alimentación estarán accesibles para los asistentes. Dios está haciendo lo mismo con hoteles, hermanos. Hoteles que son 5 estrellas. Nos están dando precios cómodos que ya los hermanos que están coordinando aquí y la oficina de aquí de Perú maneja perfectamente esa información, porque hemos estado en contacto continuamente. Así que usted puede acudir e informarse, pero las tarifas que nos han dado para este congreso son tarifas verdaderamente económicas. El congreso en la ciudad de Panamá se realizará del 14 al 19 de mayo del año 2013.